¿Qué sentido tendría seguir reforestando si por otro lado este, se deforesta o, o se sigue talando los árboles? Entonces es un trabajo en conjunto. En lo que nosotros como Semanay este, plantamos árboles, bueno, la profepa actúa quien, quien irresponsablemente tala árboles que, que aportan mucho al medio ambiente, mucho oxígeno. Y, y bueno, pues anteriormente las dependencias, tanto federales como estatales, pues cada quien andaba por su propio lado y, y en vez de dar resultados, bueno, nos dedicábamos echando las culpas. Y hoy no, hoy con una muy buena coordinación nos empatamos y qué bueno que se están dando las cosas. Derivado de una investigación y resultado del programa Cero Tolerancia a la Tala Clandestina, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa en Nayarit confirmó histórico aseguramiento de madera registrado en predios de la Sierra de San Juan Bautista, municipio de Rosa Morada. El aseguramiento de madera motocerrada de la variedad Guanacastle, en 242 trozas con una longitud de 20 metros cúbicos, supera el medio millón de pesos según la venta en el mercado negro. En rueda de prensa se informó que dicho operativo fue coordinado entre Profepa y elementos de la Policía Federal, sin embargo, no hubo detenidos. Se informó que tras dicho aseguramiento se procederá a interponer una denuncia de tipo penal sobre quién o quienes resulten responsables, por lo que ya se investigan nombres de posibles cortadores de esta madera. Para poner fin a toda especulación sobre cuál será el destino final de este decomiso histórico de madera en nuestro estado, se informó que a nivel nacional la Profepa tiene previsto realizar un evento masivo para los meses de noviembre y diciembre, donde se esté dando cuenta de todas las maderas y aseguramientos que se han ejecutado en el país y se informe además si este producto se entregará en donación o en su caso se incinere. Según investigaciones, no se descarta que en esta misma zona serrana de Rosa Morada, pero metros arriba, se esté dando y replicando la tala clandestina, por lo que ya se han tomado acciones al respecto y que en breve se estará informando, ya que es una zona montañosa donde no se puede llegar tan fácilmente con automotores 4x4, solo en burro o a pie, según se hizo saber.